estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en México reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardita es luciero de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente, orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue seré, gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Estimados estudiantes, me alegra que nos acompañen en este proceso de enseñanza-aprendizaje donde ustedes son protagonistas. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio de Educación de la República Dominicana.
en nuestras clases del día de hoy de cuarto grado del nivel secundario en el área de Ciencias de la Naturaleza, sus maestros Pebens y Ediberto nos ayudarán a comprender más la temporada ciclónica y en inglés con sus teachers Rice y Eman nos ayudarán a explicar experiencias reales y ficticias en inglés. Y en lengua española iniciamos un nuevo contenido, el artículo de opinión. Espero se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo en casa, preservando la salud. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. Es muy común que escuchemos las opiniones de las personas sobre diversos temas, en casa, en la radio, en la televisión y en las redes sociales. Te cuento que cuando se redacta un escrito donde se manifiesta la opinión de una persona acerca de un hecho o un tema determinado, se está produciendo un artículo de opinión. Te invito a prestar atención a la clase de hoy para ampliar información respecto al tema. Soy su maestra Rosa Cepeda. Sean bienvenidos, bienvenidas a su clase de lengua española. ¿Ya están listos para poner a volar su imaginación? Acompáñenme a que recordemos juntos lo que trabajamos en la clase anterior. Presentamos un debate con la participación de los maestros de Ciencias de la Naturaleza, quienes hicieron la función de los oponentes, y el doctor Cruz Giminián, quien fue el debatiente del tema proceso de vacunación contra el COVID-19. En la clase de hoy iniciamos un nuevo contenido, el artículo de opinión, con la intención de que conozcan su función y estructura. Es común encontrar artículos de opinión en periódicos y revistas, pero para producir un artículo de opinión se debe investigar y reflexionar para poder dar una opinión original sobre el tema, porque puede darse el caso de que otros ya hayan publicado algo sobre ese tema. Es por ello la importancia de que sepas, ¿qué es un artículo de opinión? El artículo de opinión tiene las cualidades de un texto periodístico y su objetivo principal es informar y persuadir al lector sobre un tema, y para lograr persuadir a otros debemos presentar argumentos, o sea, razones de por qué pensamos de alguna manera. Como el artículo de opinión debe ser divulgado, ya sea en televisión, radio, periódicos o revistas, debe tratar temas actuales que llamen la atención. ¿Qué tal si me acompañas a leer un artículo de opinión del periódico Listín Diario? El niño que quería ser rey. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser al crecer? Tal vez astronauta, policía, doctor, bombero, presidente o incluso rey o reina en un hermoso palacio. Es que toda persona desde la niñez, sin importar la profesión que elijamos, soñábamos con ser grandes, ser importantes, aunque no sabíamos muy bien para qué. Al ir creciendo y madurando, nos damos cuenta de que ser rey, tener dinero y poder no sirve de nada cuando te enfrentas con situaciones, las actuales, en las que nadie se puede escapar de la posibilidad de que un microscópico virus
te desarme cualquier tipo de plan que tengas por delante. Por eso vemos que no hay tal rey, ni grande ni pequeño, que de un momento a otro no pueda convertirse en mendigo, mendigando amor, salud, oraciones y a veces hasta un poco de pan. Y así, de un momento a otro, la prepotencia cae por el suelo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dónde encontraremos una fuente que nos garantice una verdadera grandeza y poder? Lo realmente valioso no lo encontrarás nunca en las cosas materiales, sino en el interior de cada persona. Solamente Dios puede dar significado a las circunstancias que tenemos que atravesar y garantizar una estabilidad duradera. Yo te invito a que vivas como un rey siendo niño. Pero, ¿cómo así, Padre Luis? Si no soy rey, ni mucho menos niño. Pues fácil, todos podemos vivir como niños, manteniendo una actitud sencilla, inocente, sin pretensiones, ni buscando encaramarse por encima de los demás. Los niños son alegres y tienen una fe ciega en que hay alguien mayor que siempre los cuida. Las actitudes más positivas en la vida son la humildad y el amor. Esas se ganan a través de un esfuerzo de nobleza y confianza en Dios, que es el humilde por excelencia y el amor mismo. Él nos llevará a ser grandes. Yo soy rico porque vivo como un niño, manejando las cosas con sencillez, porque ahí es donde está Dios y los valores que debemos vivir cada día. Por tanto, aquellos que quieren ser grandes deben aprender a ser pequeños, dejándose enseñar por aquel que siendo el más grande se hizo el más pequeño, Dios. Autor Luis Rosario. ¡Wow! ¡Qué interesante artículo de opinión! Si te pregunto, ¿de qué trata este artículo de opinión? ¿Cuál sería tu opinión? En este, el padre Luis Rosario escogió un tema de actualidad, la pandemia que enfrentamos a causa del coronavirus, dejando una buena enseñanza, ya que con este virus no sirvió de nada que las personas tuvieran dinero. Todos de alguna manera u otra fuimos afectados por él. Nos motiva a ser grandes, pero no en cosas materiales, sino en nuestro interior y para con Dios. Para que sigas conociendo más sobre este tipo de texto periodístico, vamos a presentar la estructura de un artículo de opinión. 1. Tener un título que llame la atención o curiosidad del lector, o que plantee alguna interrogante que provoque al lector. 2. Presentar una tesis o idea central en su introducción como un punto de partida que resume el contenido de este o induce a su lectura. 3. Luego de presentar la tesis, continúan los argumentos o razones que justifican su postura. Durante estos argumentos, el autor del artículo plantea preguntas para provocar que el lector se ponga de su parte en lo que está planteando, que crea lo que él dice. 4. El autor del artículo de opinión cierra su texto con un resumen o conclusión de la idea central expresada en el mismo. A continuación, identifiquemos en el artículo El niño que quería ser rey los elementos que lo componen. Vamos a poner manos a la obra respondiendo las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuál es el título del artículo que leímos? El niño que quería ser rey es el título que capta la atención dentro de un artículo de opinión. 2.
¿Cuál es la introducción? La introducción sería el primer párrafo. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser al crecer? Tal vez astronauta, policía, doctor, bombero, presidente o incluso rey o reina en un hermoso palacio. Es que toda persona, desde la niñez, sin importar la profesión que elijamos, soñamos con ser grandes, ser importantes, aunque no sabíamos muy bien para qué. 3. ¿Cuál sería la tesis que presente el autor del artículo? El siguiente párrafo expresa la tesis que su escritor plantea. Al ir creciendo y madurando, nos damos cuenta de que ser rey, tener dinero y poder no sirve de nada cuando te enfrentas con situaciones, las actuales, en las que nadie se puede escapar de la posibilidad de que un microscópico virus te desarme cualquier tipo de plan que tengas por delante. 4. ¿Cuáles serían algunos de los argumentos que presentó Luis Rosario en su artículo? Los párrafos siguientes expresan argumentos o razones de por qué su escritor entiende que las posesiones materiales no sirven para enfrentar situaciones como la de la pandemia. Argumentos. Argumento número 1. Por eso vemos que no hay tal rey, ni grande ni pequeño, que de un momento a otro no pueda convertirse en mendigo, mendigando amor, salud, oraciones y a veces hasta un poco de pan. Y así, de un momento a otro, la prepotencia cae por el suelo. Argumento número 2. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dónde encontraremos una fuente que nos garantice una verdadera grandeza y poder? Lo realmente valioso no lo encontrarás nunca en las cosas materiales, sino en el interior de cada persona. Solamente Dios puede dar significado a las circunstancias que tenemos que atravesar y garantizar una estabilidad duradera. Argumento número 3. Yo te invito a que vivas como un rey siendo niño. Pero, ¿cómo así, Padre Luis? Si no soy rey, ni mucho menos niño. Pues fácil, todos podemos vivir como niños, manteniendo una actitud sencilla, inocente, sin pretensiones, ni buscando encaramarse por encima de los demás. Los niños son alegres y tienen una fe ciega en que hay alguien mayor que siempre los cuida. Argumento número 4. Las actitudes más positivas en la vida son la humildad y el amor. Esas se ganan a través de un esfuerzo de nobleza y confianza en Dios, que es el humilde por excelencia y el amor mismo. Él nos llevará a ser grandes. Dentro de esos párrafos, observamos preguntas que animan a la reflexión por parte del lector y que influyen en una postura del mismo. 6. ¿Cuál sería la conclusión del artículo de opinión? La conclusión es donde el autor resume que el ser sencillo y humilde es lo que nos hace grandes para Dios. Yo soy rico porque vivo como un niño, manejando las cosas con sencillez, porque ahí es donde está Dios y los valores que debemos vivir cada día. Por tanto, aquellos que quieren ser grandes deben aprender a ser pequeños, dejándose enseñar por aquel que siendo el más grande se hizo el más pequeño, Dios. ¿Qué aprendimos? Hoy aprendimos que un artículo de opinión es un escrito donde se manifiesta la opinión de una persona acerca de un hecho o un tema determinado. El artículo de opinión tiene las cualidades de un texto periodístico y su objetivo principal es informar y persuadir al lector sobre un tema que debe ser de actualidad. ¿Cómo lo aprendimos? Lo aprendimos por medio de la lectura de un artículo de opinión titulado El niño que quería ser rey, de la autoría del padre Luis Rosario,
donde identificamos la estructura de este tipo de texto. ¿Para qué nos servirá lo aprendido? Lo aprendido servirá para que puedan escribir en lo adelante un artículo de opinión en el que muestren que el machismo es una conducta inapropiada y perjudicial para la convivencia humana, logrando así una reflexión y cambio en el proceder de sus compañeros. Recuerden mantener los protocolos sanitarios para evitar el contagio del COVID-19. Lee, imagina y escribe. Nos reencontramos en una próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones, bye bye. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Saludos, estudiantes de cuarto grado del nivel secundario. Nos encontramos una vez más a través de este medio para conocer los contenidos de la asignatura Formación Integral Humana y Religiosa. Antes de iniciar esta aventura del día de hoy, vamos a ponernos en contacto con nuestro Padre Dios. Oh inefable Creador nuestro, altísimo y principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Dios, Señor y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En la clase pasada estuvimos viendo un tema muy interesante, donde fue muy satisfactorio para el crecimiento nuestro y de la sociedad. Ahora queremos invitarte a conocer sobre la identidad del ser humano. En el tema que se ha titulado Adolescencia, Identidad y Libertad. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, en su desarrollo como persona pasa por diferentes etapas. Cada una de ellas comprende una serie de características que hace a la persona única e irrepetible, aunque existe una interrelación entre ellas: infancia, pubertad, adolescencia, juventud, adultez, ancianidad. Para que haya un individuo equilibrado con un desarrollo integral, hay que posibilitar que se viva cada una de estas etapas en su momento. La adolescencia es una etapa de cambios donde también se forma la identidad. La identidad, según Ronald David Lane, 1961, es el conjunto de rasgos y características que nos hacen diferentes a otros y que nos definen en este momento y lugar concreto. Un ejemplo de identidad sería el siguiente. Stacy es alegre, divertida y extrovertida. Le gusta el reggaetón, el dembow, mientras que Lizelot es callada, reflexiva, sencilla. Prefiere la música suave y la literatura. La identidad lleva consigo una serie de preguntas existenciales como ¿quién soy? ¿Qué me define? ¿Qué es lo que me hace diferente?
¿Podré encajar en la sociedad? ¿De qué forma? La formación de la identidad es un proceso que comienza a configurarse a partir de ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el momento de su nacimiento, junto a ciertos hechos, experiencias básicas. Un locrio de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Miner. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos. Y en 15 minutos, todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Ana, Bill, Claudette, Danny, Elsa, Fred, Grace, Henry, Aida, Joanne, Kate. ¿Nuevos seguidores en Instagram? Nada que ver. Son los nombres propuestos para los huracanes escogidos por la Organización Meteorológica Mundial para este 2021. Ojalá que no tengamos que usar ninguno. Dios te escuche, Pevens. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Ediberto Cordero y Pevens Serrano. En el día de hoy daremos continuación a los fenómenos atmosféricos que hemos venido trabajando. Ya vimos la lluvia, la nieve, los granizos, los tornados y hoy continuamos conversando sobre las tormentas, especialmente sobre la temporada ciclónica y los ciclones. Compartimos algunos datos curiosos sobre los ciclones, como su origen, formación, el origen de sus nombres y su clasificación. ¿Lo recuerdan? Vamos a verlo para refrescar la memoria. Según la escala Saffir-Simpson de vientos huracanados utilizada en el Mar Caribe, el Golfo de México, el Océano Atlántico Norte y el Océano Pacífico Norte, Oriental y Central, la fuerza de los huracanes varía de la categoría 1 a la categoría 5. Los huracanes de categoría 1 son aquellos cuyos vientos máximos sostenidos tienen una velocidad entre 119 y 153 kilómetros por hora. Los huracanes de categoría 2 son aquellos cuyos vientos máximos sostenidos tienen una velocidad entre 154 y 177 kilómetros por hora. Los huracanes de categoría 3 son aquellos cuyos vientos máximos sostenidos tienen una velocidad entre 178 y 209 kilómetros por hora. Los de categoría 4 son aquellos con vientos máximos sostenidos entre 210 y 249 kilómetros por hora. Y los huracanes de categoría 5 son aquellos cuyos vientos máximos sostenidos tienen una velocidad superior a 249 kilómetros por hora. Interesante. Así como vemos, la clasificación de los huracanes y el daño pudiese causar dependerá de la categoría del mismo, siendo la categoría 5 la más agresiva. También depende mucho de qué tanto territorio abarque de la República Dominicana, la amplitud del campo nuboso y la velocidad a la que se desplaza el mismo. Ahora que lo mencionas, ¿has escuchado un término muy común de ciclón batatero? ¿Lo has escuchado? Claro que sí. El término es usado en República Dominicana y que según el diccionario libre.com se refiere a un ciclón de fuerza considerable que va bajito y puede arrancar batatas de la tierra, de ahí su nombre. Esta también se usa como una alegoría a algo que arrasa en alusión a los daños que causa. El ciclón George estaba dentro de esta categoría. Pero, ¿y el ciclón David también estaba en esa categoría en el 1979? Realmente no. Estuve conversando justamente con papi ayer sobre ese ciclón y él me decía que no causó más daños porque iba un poquito alto, pero aún así queda registrado como uno de los ciclones
más agresivos que ha vivido la República Dominicana. ¿No será que te recuerdas? Ni nada te diré, pero puedo hablarte de otros sin haberlos vivido, gracias a los registros que existen al respecto, que nos permiten identificar nuestros puntos vulnerables y tomar las acciones del lugar para minimizar los efectos de los mismos. ¿Te parece si vemos algunos de los ciclones más devastadores de la República Dominicana? El huracán San Zenón azotó Santo Domingo el 3 de septiembre de 1930. Ningún otro fenómeno ha causado tanta devastación en la ciudad como ese ciclón, que se llevó unas 2.000 vidas humanas y sirvió de coartada a Rafael Leónidas Trujillo para afianzarse en el poder. Tanto reconocimiento le procuró su actuación frente a la debacle meteorológica que el propio Parlamento Dominicano aprobó un cambio de nombre para la capital dominicana, que en 1936 pasó a tener el apellido del dictador, desde 1930 a 1961, y ser denominada Ciudad Trujillo durante más de dos décadas. San Zenón fue un huracán muy destructivo, era una categoría muy alta, posiblemente la máxima, y su ojo pasó justo por encima de la capital dominicana, que por aquel entonces era una pequeña urbe de unos 70.000 habitantes. Gran parte de las edificaciones eran precarias, de madera, y se encontraban fuera del centro colonial de la ciudad amurallada, cuyos edificios de piedra resistieron mejor los vientos. Sin embargo, la población salió a la calle tras la primera embestida del fenómeno, creyendo que el ciclón ya había pasado de largo, cuando en realidad era su centro, en calma, lo que estaba sobre la ciudad. Así que lo peor vino un rato después, relató Casá. Mucha gente murió víctima de golpes de objetos, arrastrados por los fuertes vientos de San Zenón, y otras fallecieron como consecuencia de las inundaciones, según testimonios de supervivientes recabados por este historiador. Las víctimas fueron quemadas y enterradas en una fosa común en la entonces conocida como Plaza Colombina, hoy Plaza Eugenio María de Hostos, por disposición de Trujillo, llegando al mando dos semanas antes de la tragedia. Después de San Zenón, no ha habido ningún huracán que haya generado este nivel de devastación, ni siquiera el ciclón David en 1979 o el George en 1998, porque el país estaba más preparado para afrontar este tipo de desastres y que en ambos casos el número de víctimas fue menor, aunque sus efectos también fueron terribles. Fue tan terrible San Zenón que dio origen a uno de los sones más famosos que hay, el trío y el ciclón. Terrible. Pero como se destaca la calidad de las edificaciones, el poco acceso a la información en tiempo real como lo es ahora, y la organización de los organismos de socorro actuando preventivamente, han logrado disminuir drásticamente el impacto de tales fenómenos a nivel mundial. Así es, la historia registra como otro ciclón agresivo al ciclón David. Este huracán fue el cuarto ciclón tropical nombrado de la temporada de huracanes en el Atlántico de 1979. Como huracán de categoría 5 de la escala de Saffir-Simpson, el huracán David fue uno de los huracanes más mortíferos de la última mitad del siglo XX, dejando más de 2.000 víctimas fatales a su paso, mayormente en la República Dominicana. Al tocar tierra en la República Dominicana, David giró inesperadamente hacia el noroeste, causando vientos de 200 kilómetros por hora en Santo Domingo y vientos de categoría 5 en las otras partes del país. La tormenta causó lluvias torrenciales, lo que resultó en inundaciones extremas de los ríos. La inundación arrasó pueblos enteros y comunidades aisladas durante el ataque de la tormenta. Una grúa de contenedores montada sobre los rieles del río Jaina se derrumbó. Muchas carreteras en el país fueron dañadas o destruidas por las fuertes lluvias, especialmente en las ciudades de Jarabacoa, San Cristóbal y Baní.
Casi el 70% de los cultivos del país fueron destruidos por las inundaciones torrenciales. Las inundaciones extremas en los ríos resultaron en la mayoría de las 2.000 muertes del país. Un ejemplo particularmente mortal de esto fue cuando un río desbocado en el pueblo montañoso de Padre de las Casas arrasó con una iglesia y una escuela, matando a varios cientos de personas que se refugiaban allí. La inundación destruyó miles de casas, dejando a más de 200.000 personas sin hogar tras el huracán. El presidente en ese momento, Antonio Guzmán Fernández, estimó que la combinación de daños agrícolas, inmobiliarios e industriales ascendía a 1.000 millones, es decir, 2.8 mil millones en 2005 de dólares. Desastroso, muy similar a los resultados del huracán George en 1998. Este lo recuerdo muy bien, porque casi perdemos el año escolar, porque mi escuela era refugio para los afectados. El huracán George, con vientos arrasadores y lluvias diluvianas, azotó franjas significativas de la geografía dominicana el 22 de septiembre de 1998 y se mantiene en la memoria histórica de varias generaciones por los padecimientos y carencias que acarreó. El daño fue terrorífico, una enorme devastación material y 283 muertes. Por esta causa, el tránsito del ciclón ha sido considerado como uno de los peores desastres naturales ocurrido en la historia de la República Dominicana. Con vientos de hasta 200 kilómetros por hora, precipitaciones copiosas y tenaces, el fenómeno provocó crecidas y desbordamientos de ríos y represas en las regiones este y sur. Afectó también provincias y el Distrito Nacional, causando graves perjuicios a una población estimada entonces en 8,2 millones de habitantes. El ciclón, ocurrido en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, surgió como una onda tropical el 15 de septiembre de 1998 e hizo un largo recorrido por el Atlántico hasta lanzarse sobre el territorio dominicano un jueves 17. Este ya alcanzaba la condición de huracán y el sábado 19 era clasificado como categoría 3. El domingo 20 azotaba las islas del nordeste del Caribe desplazándose sobre Antigua. En su itinerario destructor, el día 21 por la tarde alcanzó el sudeste de Puerto Rico y en la madrugada del 22 entró indomable por el Canal de la Mona. Penetró el territorio nacional a partir de las 6 de la mañana con un ojo de unos 40 kilómetros de diámetro. Provocó lluvias intensas, ocasionó fuertes rompientes de mar y luego se desplazó hacia el oeste y noroeste, empezando una larga trayectoria por las provincias dominicanas y dejando huellas de muertes y ruina en las zonas de mayor índice de pobreza, contaron el ingeniero Antonio Coco Quesada y el doctor Gregorio Gutiérrez Pérez en el libro El huracán George en la República Dominicana, efectos y lecciones aprendidas. La mayor parte de los daños se debió a las enormes presiones ejercidas por el viento sobre las estructuras de las provincias orientales y a las lluvias registradas sobre la cordillera central entre Azua y San Juan, que hicieron desbordar ríos y varias represas, y que además originaron numerosas pérdidas de vidas, gran cantidad de refugiados y destrucción de viviendas, puentes, carreteras, caminos vecinales, sistema eléctrico, redes de agua potable y plantaciones agrícolas. La tempestad también provocó averías en los sistemas de comunicaciones y de salud, de igual modo en las instalaciones aeroportuarias, además de derribar miles de árboles, entre otros graves perjuicios, agregaron los autores. Sus efectos fueron más dramáticos entre los estratos de la población que vivían en condiciones de pobreza, un 56% de la población total en ese entonces, y sobre todo los de pobreza extrema, un 19% de los hogares. Las muertes ascendieron a 283, de las cuales un 7% correspondió al Distrito Nacional, 11% a la región este, 71% a la región sur y un 11% al Cibao Central. Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, el huracán causó daños totales estimados a unos 33 millones de pesos, es decir, 2.193 millones de dólares, aunque los perjuicios estructurales no fueron tan significativos en el sector salud. La pérdida de equipos y los costos indirectos para la atención de emergencia en la etapa aguda y posteriormente el desastre fueron estimados unos 235 millones y fue terrible realmente. Recuerdo que duramos casi 15 días sin energía eléctrica
y buscábamos agua en una estación de combustible cerca de casa por casi 25 días. No podemos dejar de mencionar a Irma, que aunque estábamos más preparados en esta ocasión, también causó estragos. El 7 de septiembre llegó el huracán Irma a República Dominicana, azotándola con una intensidad de 5, y las autoridades declararon estado de alerta desde Cabo Engaño hasta la Bahía de Manzanillo, tocando las 32 provincias de este país, causando menores o mayores daños, pero dejando un total de 15.000 afectados. Además, dejó 32 comunidades incomunicadas, tal es el caso de Las Terrenas, uno de los distritos a donde asiste mayor cantidad de turistas, y quedó totalmente impenetrable, pues sus vías de comunicación quedaron destruidas. 12.829 personas fueron desplazadas a albergues, mientras 1.899 encontraron cobijo en casas de amigos y familiares. 30 acueductos fueron afectados, por lo que más de 1 millón de personas se quedaron sin agua potable. La costa norte de República Dominicana fue la más golpeada, aunque la cola del huracán tocó toda la isla. Los daños fueron menor a lo esperado, ya que el huracán se desvió a Haití antes de lo previsto. Finalmente, los dominicanos sacaban sus conclusiones sobre lo aprendido con Irma, porque en pocos días los atacaría el huracán María. Entonces hablaban sobre la necesidad de evacuar las comunidades a tiempo, aun cuando haya que dejar todas sus pertenencias. María e Irma iban una detrás de otra causando estragos. Entonces, estuve mirando eso y descubrí que Olga vino fuera de fecha en diciembre. Y si aún no entramos, no me imagino qué pasará cuando entremos de lleno. Realmente, y aún dejamos a un lado muchos como son Isaac, Matthew, Noel y otros tantos que tienen su nombre en la historia. Así es, y es importante también saber qué hacer ante un fenómeno de esta naturaleza. Así que vamos a verlo en las próximas clases. Si se nos quedó alguno, escriban el comentario en el canal de YouTube para que nada quede en el aire. Y conversa sobre estos fenómenos con tus familiares para socializar experiencias. Hoy aprendimos ciencias de la naturaleza con tus profesores Pevens Serrano y Ediberto Cordero. Y recuerda que aprendemos desde casa preservando la salud. Hasta luego. Bye. Me fui a dormir. Al despertar me doy cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos cómo de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino, me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? ¿Y que es muy poco lo que reciclan en el país? Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa. Porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen. Se acumulan en cañadas, ríos y mares. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica
para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa. Nos vemos en una próxima aventura. Soy Willianny Santana. Encender una computadora, televisión, iluminar nuestra casa, mantener fresco los alimentos de nuestra nevera o cargar nuestro celular son acciones cotidianas que las podemos hacer gracias a la energía eléctrica. Dicha forma de energía es la más empleada por el ser humano en su rutina diaria. Pero, ¿cómo se produce la energía eléctrica? La energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas eléctricas, electrones positivos y negativos, en el interior de materiales conductores. Es decir, cada vez que se acciona el interruptor de nuestra lámpara, se cierra un circuito eléctrico y se genera el movimiento de electrones a través de cables metálicos como el cobre. La generación es la energía eléctrica que se obtiene en las centrales de generación, las cuales están determinadas por la fuente de energía que se utiliza para mover el motor. A su vez, estas fuentes de energía pueden ser renovables o no. En el grupo de las renovables se encuentran las centrales hidráulicas, las que hacen uso de la fuerza mecánica del agua, eólicas, viento, solares, sol, y de biomasa, quema de compuestos orgánicos de la naturaleza como combustible. La transmisión. Una vez que se ha generado la energía eléctrica por alguna de las técnicas procedentes, se procede a dar paso a la fase de transmisión. La distribución. Es el último paso antes de obtener la electricidad en los hogares. Es el que corresponde a la distribución. ¡Qué interesante, ¿verdad? ¡Hasta la próxima! Students. Nuestros saludos a los mejores estudiantes of the Dominican Republic. How are you today? Your English teachers, Raisi Sano and Iman Noor, are here with you one more time. Hello! Esperamos que estés bien. Tus maestras estamos aquí contigo a través de estos medios de comunicación y tú en tu casa porque nuestro deseo es que cuides de tu salud. Hoy seguirás aprendiendo vocabulario, comprensión y producción oral y escrita basados en the simple past tense and the past continuous, es decir, en el tiempo pasado. El tema de hoy se llama Talking About Real and Unreal Events, con el objetivo de que al final de esta clase seas capaz de narrar hechos reales o imaginarios. Stay focused, because if you want to learn this beautiful language, you have to pay attention. Mantente enfocado, porque si quieres aprender este hermoso idioma, tienes que prestar atención. Now, una vez más, recapitulemos la clase anterior. In the last class, we were talking about the past continuous, and this tense refers to a continuing action or state that was happening at some point in the past. El pasado continuo, también conocido como pasado progresivo, se refiere a una acción o estado continuo que estaba sucediendo en algún momento del pasado. Remember that when we use the past continuous, we have to combine the verb to be in its past form, and you have to add ing to the main verb. Recuerda que cuando usamos el pasado continuo, tenemos que combinar el verbo to be en su forma pasada y además agregar ing al verbo principal. For example, I was watching the news. Yo estaba viendo las noticias. Juan and Pedro were walking.
Juan y Pedro estaban caminando. It was raining yesterday in the afternoon. Estaba lloviendo ayer en la tarde. Good, Ricey. And after this feedback, luego de esta recapitulación, it's time to tell you. You have homework for today. Tienes asignación que entregar hoy. In the last class, we asked you to write a story that refers to a continuing action or stakes that was happening at some point in the past. Te pedimos que escribieras una historia que se refiera a una acción o estado continuo que sucedió en algún momento del pasado. Listen how these students from Liceo Científico Miguel Canela Lázaro, Regional 07, in Provincia Hermanas Mirabal, did it. My name is Ivagni Lopez from the Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, District 7, Regional 7. And today I'm going to narrate what just happened. One day, Carlos and her friend Elaine were playing basketball. And by accident, hit Gibran with the ball. Gibran answered, "Why did you hit me?" And Carlos just said, "It was an accident." While they were staring at each other's faces, Gibran challenged him for a basketball game to see finally who was the best in basketball. While they were talking and having that conversation, they started warming up for the big game. But in that exactly moment, the bell of the school rang. They had to go to class. After that, they couldn't concentrate to what the teacher was saying, just thinking about the game. Finally, when everything was done, the students came to the court and they started playing. The game was 20-18. Carlos had the ball. He was the one that had 18 points. All depends on what he do to win this game. When he shoots from three, he misses the game because a bee passes by his face. And Gibran takes the ball, grab it, shoots it, and wins the game. Thank you. Dear students, well done. We are impressed because you did great. Estamos impresionadas porque lo hicieron genial. Una vez más, pedimos a nuestros estudiantes de cuarto de secundaria to share your homework with your teachers and classmates. Compartan su asignación con sus profesores y compañeros de clase. Now, it's time to complete today's self-assessment, so listen to teacher Iman. Statement: yes, so-so, no. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about past events. Puedo responder preguntas para demostrar una comprensión específica de un texto escrito sobre eventos pasados. Before explaining to you, listen to the following conversation. Hi, man. Did you go to the cinema to see the new movie? Yeah, I went to the movie theater yesterday. It was definitely an exciting movie. I loved it. Yes, it was good. Although I couldn't pay much attention. Some people were talking while my wife and I were watching the movie. You can imagine. That's too bad. For me, the funny part was when Robert Downey slipped on the ice. His face was funny. Yes, I laughed a lot. For me, the best part was when Dwayne Johnson did that somersault. It was impressive. I would say that this is the best movie of the year. I loved it. You're right. I liked it too. Well, it was nice to see you. Take care of yourself. Thanks. You too. Bye. Bye-bye. Nuestro interés es que comprendas esta conversación donde se utiliza el tiempo pasado. And this is why I ask you to listen to it in Spanish. Hola, Iman. ¿Fuiste al cine a ver la nueva película? Sí, fui al cine ayer. Definitivamente fue una película emocionante. Me encantó.
Sí, fue buena, aunque no pude prestar mucha atención. Unas personas estaban hablando mientras mi esposa y yo veíamos la película. Sé que puedes imaginar. ¡Qué mal! Te cuento que para mí la parte chistosa fue cuando Robert Downey resbaló en el hielo. Su cara fue divertida. Sí, yo me reí mucho. Para mí la mejor parte fue cuando Dwayne Johnson dio ese salto mortal. Fue impresionante. Yo diría que esta es la mejor del año. Me gustó mucho. Tienes razón, a mí también me gustó. Bueno, me agradó verte. Cuídate mucho. Gracias, tú también. Bye. Bye. Remember that we use verbs in past when we narrate stories and when we talk about actions that started and finished in the past. Recuerda que usamos verbos en pasado cuando narramos historias y cuando hablamos de acciones que comenzaron y terminaron en el pasado. Dos típicos ejemplos son: I celebrated my birthday yesterday. Ayer celebré mi cumpleaños. And we ate chocolate cake. Comimos bizcocho de chocolate. As you have seen, como has visto, it's common to combine past simple with past continuous when we narrate stories. Es común combinar el pasado simple con el pasado continuo cuando narramos historias. The action in the past simple is an interruption of the action in past continuous. La acción en pasado simple es una interrupción de la acción en pasado continuo. Por ejemplo, I was watching TV when the phone rang. Estaba viendo TV cuando el teléfono sonó. Y we were dancing when she went home. Estábamos bailando cuando ella se fue a casa. Ahora, let's complete our first activity. Completemos nuestra primera actividad. Which activities did you do yesterday morning, during the afternoon, and at night? ¿Cuáles actividades hiciste ayer por la mañana, durante la tarde y por la noche? Write 3 or 4 different ideas in past simple in each column. Escribe de 3 a 4 ideas diferentes en pasado simple according to what you did, según lo que hiciste in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, and at night, en la noche. Ahora, let's complete our first activity. Completemos nuestra primera actividad. Which activities did you do yesterday morning, during the afternoon, and at night? ¿Cuáles actividades hiciste ayer por la mañana, durante la tarde y por la noche? Write 3-4 different ideas in past simple in each column. Escribe de 3 a 4 ideas diferentes en pasado simple according to what you did, según lo que hiciste in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, and at night, en la noche. It is my turn to give you the answers. In the morning, I woke up. Me desperté. I had breakfast. Yo desayuné. I brushed my teeth. Yo cepillé mis dientes. I went to school. Yo fui a la escuela. In the afternoon, I did my homework. Yo hice mi tarea. I played football. Yo jugué football. I read a magazine. Leí una revista. I surfed the internet. Navegué por internet. At night, I had dinner. Yo cené. I brushed my teeth. Cepillé mis dientes. I took a shower. Tomé una ducha. I put on my pajamas. Me puse la pijama. Realicemos nuestro segundo ejercicio. In this one, you have to listen to a test. In
En este segundo ejercicio, debes escuchar un texto. Luego, you have to answer 4 questions. Debes responder 4 preguntas. Hi, Diana. How are you? How was your weekend? Hello, Leo. It was good. Yesterday, I had a little adventure. At 7 p.m., I was watching TV with my mom when the phone rang. It was my grandmother. Then, I was talking with my grandma when we heard a big explosion. We were entering the kitchen when we saw our cat, Snow. He popped a balloon for my birthday. Before giving you the questions, antes de darte las preguntas, listen to the test in Spanish. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Hola Leo, estuvo bien. Ayer tuve una pequeña aventura. A las 7 p.m. estaba viendo la tele con mi mamá cuando sonó el teléfono. Era mi abuela. Entonces estaba hablando con mi abuela cuando escuchamos una gran explosión. Estábamos entrando a la cocina cuando vimos a nuestro gato, Snow. Hizo estallar un globo de mi cumpleaños. Después de haber escuchado, listen, write, and answer these 4 questions. 1. Who are the participants in the dialogue? ¿Quiénes son los participantes del diálogo? 2. Who was Diana watching TV with? ¿Con quién estaba Diana viendo la televisión? 3. What happened when Diana was talking with her grandma? ¿Qué pasó cuando Diana estaba hablando con su abuela? And number 4. What did the cat do in the kitchen? ¿Qué hizo el gato en la cocina? I hope your answers are correct. Listen to teacher Iman. She's going to help you with the answers. Great, Ricey. 1. Who are the participants in the dialogue? Diana and Leo. 2. Who was Diana watching TV with? With her mom, su madre. 3. What happened when Diana was talking with her grandma? A big explosion. Un gran explosión. 4. What did the cat do in the kitchen? He popped a balloon. El gato estalló un globo. Realicemos our last activity. Once again, listen to the text, then write and underline the actions that can be considered as interruptions. Luego, escribe y subraya las acciones que pueden considerarse interrupciones. Hi, Diana. How are you? How was your weekend? Hello, Leo. It was good. Yesterday, I had a little adventure. At 7 p.m., I was watching TV with my mom when the phone rang. It was my grandmother. Then, I was talking with my grandma when we heard a big explosion. We were entering the kitchen when we saw our cat, Snow. He popped a balloon for my birthday. The actions that should be underlined are: las acciones que deben ser subrayadas son 1. The phone rang. El teléfono sonó. 2. We heard a big explosion. Escuchamos una gran explosión. And number 3. We saw our cat, Snow. Vimos nuestro gato, Snow. Our class time is almost done. Nuestro tiempo en esta clase casi ha terminado, pero ya sabes que debemos recapitular lo aprendido. Today we continued learning about the past tense. Hoy continuamos aprendiendo sobre el tiempo pasado. Escucha y anota en tu cuaderno cuál será tu asignación. Write 3 sentences talking about actions that started and finished in the past. And 3 sentences using the past simple with past continuous. Escribe 3 oraciones hablando de acciones que comenzaron y terminaron en el pasado y 3 oraciones más utilizando el pasado simple y el pasado continuo. Deseamos que hayas prestado atención.
que practiques todo lo que has aprendido con nosotros y que te haya gustado la clase de hoy. Una vez más te pido que cambies la respuesta de tu autoevaluación si así lo consideras. Recuerda que aprendes desde tu casa para preservar tu salud. Y deseando tengas un buen día, your English teachers Iman Nur and Raisi Sano se despiden. Have a joyful day and see you next class. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Continuamos abordando el tema titulado Adolescencia, Identidad y Libertad. En la adolescencia aparece de manera especial el deseo de libertad. En estas edades quieren comprobar todos los límites. Surge la lucha por la independencia que se manifiesta en rebeldía. Se busca la resistencia a las normas y al cumplimiento de los deberes. Lo que quieren ya, presionan, miden, chantajean y aumentan la tensión. La libertad consiste en la combinación de la autonomía y de la responsabilidad. Tener autonomía quiere decir ser capaz de hacer lo que uno cree que debe hacer. Somos autónomos si establecemos una relación entre nuestras acciones y los efectos que producen. La conciencia nos lleva al concepto de responsabilidad. Libertad significa cómo se quiere vivir. Ser libre lleva consigo unos desafíos de los cuales hay que ser conscientes. Una persona libre elige lo que desea, lo que puede hacer y lo que debe hacer. Ejercer la libertad es elegir qué quiero realizarme como persona, qué amistades tener, en qué creer. La libertad es un derecho universal. Es una condición indispensable para garantizar la dignidad humana. Por tanto, todos los gobiernos deben garantizar que los ciudadanos vivan en libertad. Debemos de ser conscientes que todos los derechos tienen límites. La libertad también los tiene. Por eso se debe comprender que necesitamos reglas y obligaciones para defender y garantizar la libertad de todos los individuos. Queremos despedir el encuentro de hoy con el versículo bíblico de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Queridos alumnos, será hasta un próximo encuentro. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto,
un tilín de sal y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Recuerda que la maestra Rosa Cepeda, en lengua española, te continúa hablando sobre el artículo de opinión. Tus maestros de ciencias de la naturaleza, Ediberto y Pevens, estuvieron enseñándote más sobre la temporada ciclónica. Y por supuesto, en inglés estuviste aprendiendo sobre cómo hablar sobre eventos reales o irreales. Esperamos que hayas aprovechado al máximo todo el contenido de hoy. Have a nice day and see you next class. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.